Este fin de semana voy a jugar un torneo de ajedrez que dura 3 días, el viernes, el sábado y el domingo. Así que voy a estar súper entretenido. Y bueno, tengo la primera ronda ahora, el viernes por la noche, bueno, empiezo a las 7 de la tarde. Mañana sábado tengo rondas por la mañana y por la tarde, y por la noche, o sea, estoy completo. Y el domingo también tengo rondas por la mañana y por la tarde. Y nada, vamos a ver qué tal. Fijaros qué grande es esta sala y hay dos salas más. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Este va a ser mi primer torneo, aparte de la liga que estoy jugando, pues este es mi primer torneo que voy a jugar en Irlanda. No sé qué pasará. Todo es posible. Voy a comentar una cosa curiosa que no había visto nunca. Y resulta que hay un ciego que ha venido a jugar al ajedrez. Claro, diréis, ¿cómo juega un ciego al ajedrez? Pues mira, este es el tablero de los ciegos. Y bueno, como podéis ver, tiene aquí unos agujeros en cada casilla. Y luego, bueno, las piezas, cuando las mueves, tienen como un pincho y luego las clavas. Entonces, bueno, no le he visto jugar porque cuando estoy jugamos todos a la vez y no tengo tiempo para estar mirando, pero es la primera vez que veo un tablero de ajedrez para ciegos. Este es. Aquí estoy en el colegio del Gonzaga, donde estoy jugando el torneo de ajedrez, que son 3 días de ajedrez. La verdad es que, bueno, ahora mismo estoy en el segundo día, es el sábado. Ayer fue el primer día y ayer viernes a las 7 de la tarde tuvimos solo una ronda, una partida. Y bueno, mi partida duró cerca de 3 horas y jugué con negras y la gané, la primera partida la gané. Se la gané, además, bueno, el que gané era de la India, era uno que venía de la India. Luego, hoy es un día intenso, porque son 3 partidas, ya he jugado 2, me queda la última. La primera fue a las 10 de la mañana, jugué con blancas y ha sido una partida increíble, ha durado 3 horas 40 minutos, casi 4 horas, ha estado luchadísima. Y nada, al final me ha ganado, pero la diferencia ha sido por un peón, o sea, en fin, era una partida, tenía pinta de tablas, pero al final, bueno, al final la he perdido, después de estar ahí 3 horas y 40 minutos jugando, muy luchada. Y la última la he jugado ahora, y bueno, esta he jugado con negras, y bueno, esta ha durado 1 hora y media, esta no he jugado bien, no me ha gustado cómo he jugado, y esta la he perdido. Así que bueno, de momento de 3... he ganado una. Y nada, o sea, hoy he jugado la primera a las 10 de la mañana, la segunda a las 2 y media y la próxima es a las 7 de la tarde. Pero bueno, queda bastante. Ahora mismo son las 4 y 20, así que nada, tenemos tiempo por aquí. No sé si me iré a algún lado, me da tiempo hasta cogerme la bici y irme a algún sitio. Y nada, la verdad es que esto es toda una experiencia. Es agotador el día de hoy, porque son partidas muy largas y hoy son 3. Bueno, vamos a ver la última, a ver si la gano, a ver si la gano. Vamos a ver, así que de momento tengo 1 punto. No está mal. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian mágicos rigores. Las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Good morning. Bueno, aquí estoy otra vez en el Gonzaga College.
Hoy es domingo, el tercer y último día del torneo de ajedrez. Y bueno, ayer lo último que comenté es que me quedaba la última partida, ayer por la noche. No dije nada porque acabé muy cansado, pero vamos, la última partida la gané. Así que bueno, de momento de las cuatro partidas que me he jugado, he ganado dos y he perdido dos, así que estoy ahí en la mitad. Y hoy son las dos últimas partidas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, decir que en la partida de ayer tuve... Yo creo que gané porque tuve una motivación extra, porque resulta que jugué contra un irlandés y llevaba una curiosa camiseta. Llevaba la camiseta del Real Madrid. Claro, eso para mí es una motivación extra. Y antes de empezar le dije, anda, mira, yo soy de Madrid. Y me dijo él, todo contento, ah, sí, eres de Madrid, ahí sonriendo. Y luego le dije, sí, soy de Madrid, pero yo soy del otro equipo, del Atleti. Y se puso todo serio. En fin. Vamos a ver lo que pasa hoy. Ahora a las 10, ahora mismo son las 9 y media. A las 10 tengo la quinta partida. Y a las 2, creo que es, o 2 y media, no me acuerdo. Entre 2 o 2 y media, tengo la última partida del torneo. El torneo, bueno, ya sé que no lo voy a ganar, no. Eso ya lo sabía, iba a ser muy complicado. Hay gente aquí que juega muy, muy bien. Mi objetivo era que de las 6 partidas, a ver si consigo ganar 3. De momento llevo 2 y quedan 2 partidas. Así que vamos a ver. Si gano 3, pues ese es mi objetivo. Y si gano 4, pues ya sería. Estaría muy bien. Pero vamos, he estado analizando las partidas y. Y. La primera gané, la segunda la perdí, pero buah, duró casi 4 horas, estuvo súper luchada. Vamos, ahí pudo ganar cualquiera y era uno muy bueno que está ahora mismo en cabeza, ahí con otro. La tercera realmente la jugué mal, la estaba estudiando en casa y... Pero vamos, he aprendido a no volver a hacerlo. La cuarta la gané y vamos a ver las dos que me quedan. Bueno, vamos para allá. Os voy a comentar una cosa que a lo mejor algunos de vosotros no sabéis. Cuando se gana una partida de ajedrez, al final hay que recoger todas las piezas y se colocan los reyes en esta posición cuando ganan las blancas. En el centro, los dos reyes así en cruz en las casillas blancas. Si ganan las negras, los dos reyes en el centro, en cruz, en las casillas negras. Y si quedan la partida en tablas, se ponen en perpendicular uno frente a otro. Bueno, esto es una curiosidad por si alguna vez vais a un torneo y después al recoger el tablero tenéis que hacer esto para que sepan los jueces... ¿Quién ha ganado?